bonito. No puede caminar si está ahí acostadita. No quiere caminar nomás. No quiere caminar, está fresca ahí en su pozo. Bienvenidos a otro video y hoy lo que vamos a hacer es el mantenimiento del gallinero de Cristina y sus secuaces. Como vieron recién, juntamos un último huevo, ahora estamos de tarde, ya son las 4 de la tarde. Ese ya es el último huevo del día, la mayoría ponen a la mañana, o sea, sí, entre las 9 y las 11 de la mañana es cuando ponen la mayoría. Estábamos juntando 8 por día, hoy fueron 7, alguna de las Cristinas se tomó hoy el día libre, está bien. Como siempre les digo, tendría que aumentar un poco todavía, pero bueno, vamos a ver, con 8 estamos súper bien, estamos súper contentos. Permiso, Cristina. Permiso. Bueno, acá estamos adentro con Erika. Sí. ¿A vos te gusta entrar al gallinero? Sí, el gallinero móvil. No, este no es el gallinero móvil. Este es el gallinero de Cristina y sus secuaces. Sí, Cristina y sus secuaces. Bueno, como ven, acá las gallinas arman un desorden. Ya agarraron todo lo que le habíamos puesto en los nidos y esparcieron por todos lados. Así que lo que vamos a hacer primero es limpiar todo y tratar de nivelar un poco la tierra, porque también se pasan escarbando. ¡Lo tengo! Muy bien, bueno, ahora bájale, pobrecita. Les voy a dar un pequeño tour por el gallinero para los que todavía no vieron. Están los videos de todo lo que fui haciendo paso a paso. No es que hice todo de una. Esa es donde ellos, su percha es donde ellas duermen. Y ahí abajo es donde ensucian también la mayoría. Acá tienen sus aguas, tienen dos baldes de 20 litros con esas copitas que son automáticas. Y ahí tienen su comida. También un comedero que le puse esos implementos que son para que les dure mucho. Acá están sus nidos, allá me falta hacer una divisoria para que sean 4 nidos. De todas formas, prácticamente usan solo este. A veces hay huevos en este, pero la mayoría siempre están en esto. Y ahí le puse una... esa es una escalerita vieja que les puse ahí sobre unos baldes, así para que les sea más fácil subir a los nidos. Y como ven, yo justito entro acá. Si alguien tiene la posibilidad, sería mejor un poquito más alto para que no sea tan ajustado. Yo siempre me golpeo la cabeza contra este. Asombrosamente hoy todavía no, pero seguro que va a pasar. Y en general es bastante amplio, mide 2 metros 40 por 2 metros 40. Esto es su gallinero. Y hacia allá tienen el patio. El patio mide 2 metros 40 por 6 metros, que es donde ellas pasan el día en realidad. Y acá le instalé, esta es una puertita automática que se abre y se cierra con la luz del día, porque ellas de noche entran todas acá para dormir y así se quedan cerradas, porque este lugar está mucho mejor asegurado que ese de ahí, porque la mayoría de los predadores, de los depredadores, son nocturnos. Entonces con que entren a esa parte de noche no pasa nada, el problema sería que no entren aquí. Así que ahora lo que vamos a hacer es el primer paso. Vamos a limpiar bien el gallinero y los nidos. Vamos a traer las herramientas. ¿Para qué es? Papi está trabajando en nosotros y mami está haciendo con televisor. Y papi tiene esta lejilla y lleva hasta la orilla. Ya está ahí haciendo un almuerzo que necesita. Este está en todas partes que...
Y ahora vamos a llevar esto directo al compost. Y bueno, yo antes usaba aserrín para todo lo que es, por ejemplo, evitar olores y eso, que sinceramente funciona súper bien, probablemente es lo que mejor funciona para tapar olores, pero me cansé de ir a buscar aserrín. Si lo necesitaba, me iba a ir a buscarlo, pero como yo tengo acá un montón de suelo cubierto de hojas secas, entonces lo que hago ahora es juntar las hojas secas para tirar en el gallinero o para usar para cubrir el compost y cosas así. En vez de aserrín, uso lo que tengo a mano. Que como les digo, no es que sea mejor que el aserrín es mejor porque tiene olor a madera y cubre más los olores, o se tiene que cambiar menos por lo menos. Pero esto es algo que tengo aquí mismo, gratis, sin moverme, simplemente tengo que juntar, así que decido usar eso. Como ven, Cristina ya están gozando ahí con su nueva cobertura. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar un material que sea para los nidos. Yo uso siempre la citronela y el lemongrass, que acá se llama cedrón capilli. ¿Por qué uso eso? Uso ambos porque son repelentes, principalmente la citronela es un repelente natural por excelencia, y aparte que dejan un buen aroma y a las gallinas parece no molestarle. Entonces yo pienso, bueno, tenemos múltiples beneficios, tenemos que es un buen material porque les gusta así un material tipo pasto, tenemos el beneficio del olor, evita malos olores o cubre malos olores en realidad, y tenemos el beneficio de que funciona como repelente, y como las gallinas pasan un buen tiempo ahí sentadas, bueno, supongo que de alguna forma sirve contra los parásitos de las gallinas, que son como unos piojos. Ahí ya tenemos, les pongo así, ven, como forma de nido, el huevo falso en el medio. Acá no puse porque quiero preparar la divisoria que falta. No sé ni para qué, porque en realidad, como les digo, prácticamente solo estos dos nidos ellas usan. Se van turnando y les gusta poner donde ya hay huevos. Esa es una particularidad de las gallinas, donde hay huevos, ahí quieren poner. No quieren ir donde no hay huevos. A veces inclusive vengo y están entre dos en uno de estos. O sea que eso también para saber, si tienen 15 gallinas, 2 nidos ya es más que suficiente, 3 a lo mejor para asegurar, 4 definitivamente no hace falta. Y ahora ya tenemos limpio el gallinero totalmente, ellas ya esparcieron todo lo que yo tiré por todos lados otra vez. Bueno, no importa, ya está, cumplimos con limpiar su gallinero. Ya tenemos el nido preparado, así que ahora lo que vamos a hacer es sacar sus baldes de agua, cambiarles el agua. Eso es algo que habría que hacer todos los días, pero es bastante trabajoso porque son baldes pesados, porque bueno, cuesta sacarlos, vaciarlos, volverlos a llenar. No es la gran cosa, pero para todos los días es mucho trabajo, sinceramente. Entonces yo hago lo más a menudo posible. Sería más fácil a lo mejor si tenía un solo balde, pero ¿qué pasa? Si tengo un solo balde y por algún motivo tengo que salir, no tengo tiempo, entonces me voy a preocupar de si tienen suficiente agua o no. Con dos baldes yo sé que ellas aguantan una semana sin problema. Eso fue allí.
Bueno, estamos al día siguiente porque ayer nos fuimos a la pileta porque alguien quería ir a la pileta. En realidad le habíamos prometido que íbamos a ir, entonces bueno, teníamos que ir. Y aparte con el calor que hacía, estaba perfecto. Así que hoy vamos a terminar las cosas que tenemos para hacer, pero primero vamos a ver cuántos huevitos pusieron hasta ahora las pollis. ¿Verdad, Kiki? ¿Cuántos huevitos decís que pusieron? Uno, hay dos, hay tres y hay cuatro. Cuatro. Bueno, Erika dice cuatro. Vamos a ver. ¡Hola, Cristi! ¡Cristis! ¡Cristinas! ¡Pusieron huevos! Acá hay un huevito. Mira. ¿Me agarra? Sí. Aquí hay último huevo que necesitaba de un micro. Acá veo que hay otro. ¿Otro? Permiso un ratito. Acá veo que hay más. ¡Ay, ay! ¡Woo! ¿Había más? ¿Había más? ¡Woo! ¿Cristi? ¿Hay más? ¡Woo! Acá hay más. Mira la cantidad que hay. ¿Qué? ¿Cuánto tenemos? 2, 4, 6, 7 ya tenemos. ¿Atájame este? Sí. A ver. Cuatro huevos ahí. No, ahí ya está. Eso es todo. Eso ¡wow! Es todo. ¡Qué temprano estuvieron trabajando hoy, chicas! ¿Siete? Siete tenemos. Bueno. Rompí uno, se cayó. Bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no traje algo, pero siete huevos pusieron las pollis hoy. Genial. Ojalá si ponen dos más, vamos a batir otra vez nuestro récord. Llegaríamos a 9 y nos estaríamos acercando cada vez más al número que queremos, que es 10 a 12. Bueno, después del incidente con el huevito, lo que me faltó ayer hacer es ponerle comida, llenar su balde de comida, que eso hago una vez a la semana o dos veces a la semana, ahora sí, para asegurar que siempre tengan suficiente, como les digo, en caso que tenga que salir, no tenga tiempo, tenga que hacer otra cosa. Bueno, entonces sé que las gallinas siempre están con mucha agua y mucha comida. Y después voy a cortar esa divisoria que falta ahí. Vamos a dejar terminados los cuatro nidos, aunque ya vieron que usan básicamente dos y encima el segundo apenas usan, principalmente usan uno. Gracias, y cerra otra vez, por favor. No, pollín. Permiso, permiso, Cristi, Cristi. Cristina. Y ahora por último, vamos a poner la última divisoria que falta acá en el nido. Para eso lo que voy a hacer es sacar una de las divisorias para poder copiar exactamente la forma, no tener que estar midiendo, cortando y que no sea que me equivoque, que tengo que volver a corregir y cosas así. Entonces lo más fácil es simplemente sacar una. Bueno, este es el pedazo que tenía de madera, es lo que vamos a usar. Vamos a simplemente poner acá, vamos a marcar y esta vez voy a cortar con serrucho porque es una sola pieza y me es más trabajo armar, enchufar el prolongador, todo de la sierra circular. Así que vamos a hacerlo a la antigua esta vez.
Bueno, creo que hubiese sido más rápido usar la sierra circular. Pero ya está, lo logramos. Ejercicio extra. Ahora vamos a colocar todo y ya está terminado. Y ahí ya tenemos terminado. Y ahí ya estamos por fin terminado el mantenimiento del gallinero. Estas son todas las cosas que hay que hacer una vez cada tanto, cada mucho. Verificar que esté todo bien, como es una estructura bastante, obviamente, casera, ¿verdad? Hecha con restos de otras cosas, maderas viejas. Bueno, es algo que hay que hacerle su seguimiento cada tanto y también ir mejorando. Pero como siempre les digo, no tiene mucho sentido gastar en materiales caros si todavía ni siquiera tenemos la experiencia para saber qué es lo que necesitamos y qué no. Hasta ahora este gallinero a mí me está funcionando 10 puntos, sinceramente es perfecto, o sea, no le encuentro ningún problema más que tal vez hacer el techo un chiquitito más alto para que uno pueda entrar fácilmente. Después de eso no le veo ningún detalle, no tuve hasta ahora ningún problema. Las pollis están muy felices. Y eso es lo más importante porque así nos ponen muchos huevitos. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Y no se olviden que abajo tienen los botones para aportar al canal si es que eso es lo que quieren. Pueden volverse miembros, hay el botón de super gracias. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Las pollis tienen que divertirse con nosotras y después con... Digo, después van a hacer que todas las gallinas ven conmigo a la granja con nosotros y después vamos a llevar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Chau.